Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fin de semana, el cielo en el Estado de México se vistió, bueno, de un hermosísimo colorido al albergar el segundo Festival Nacional de Globos de Canto. Ya vean nada más, qué increíble. 490 globos de Cantoya iluminaron el cielo de la capital del Estado de México durante la realización del segundo Festival Nacional de Globos de Cantoya. En él participaron 26 artesanos provenientes de los municipios mexiquenses de Toluca, Calimaya, Ixtapan de la Sal y Santiago Tianguistenco, así como de los estados de Veracruz y Michoacán, exhibiendo 12 globos monumentales elaborados con materiales tradicionales. La finalidad principalmente es fomentar la cultura aquí en la ciudad de Toluca, además de contribuir a la cuestión de la unión familiar. Los globos se están creando en grupos de 4 o 5 personas y esto permite que igual los asistentes estén interesados en venir a lo mejor con la familia, con los amigos, a crear su propio globo. Para este evento se sacó una convocatoria de voluntarios, en la cual los interesados en participar en este festival se les dio una capacitación semanas antes para la elaboración de globos de Cantoya. La elaboración de un globo es bastante fácil, ya que no requiere de gran ciencia y para diseñarlo solo se necesita imaginación y creatividad. Por eso es bien famoso por todos lados, con papel, resistol, un poco de alambre y algo que podamos quemar. Nosotros estamos usando papel de baño y cera. Con eso haces un globo de papel china. Ya para algo más grande necesitas hilo para reforzar y Durex. Nada más. Nada más. Y con mucha, mucha paciencia y más imaginación. Joaquín de la Cantoya, de profesión telegrafista, fue el creador de estos globos a escala de un aerostático. Esto después de basarse en estudios realizados por los hermanos Wilson. Este personaje, el cual su deseo era volar, creó 3 famosos globos, el Moctezuma I, Moctezuma II y el Vulcano, realizando varias pruebas hasta llegar a lo que hoy se conoce como globos de Cantoya. El Vulcano quizá es el que tuvo más auge durante la época de Joaquín de la Cantoya. ¿Por qué? Porque fue en ese famoso globo donde tuvo varios accidentes. Entre ellos fue cuando perdió uno de sus ojos en un accidente de pólvora y también me parece que se cayó del techo del Palacio de Gobierno en la Ciudad de México y casi lo fusilan al señor. Este evento, el cual atrajo a cientos de familias, fue bien visto por muchos mexiquenses, los cuales, algunos comentaron ya esperar con ansias el siguiente Festival de Globos de Cantoya. Desde Toluca, Estado de México, Luis Arceo, Noticias, Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.